Las microalgas son vegetales, ¿no? Son, digamos, los vegetales del mar, pero son microscópicos, no los podemos ver si no es en un microscopio. Hacen fotosíntesis, igual que una planta normal, y son plantas, ¿no? En el mar hay miles de especies, más de 200.000 especies. Nosotros hemos seleccionado una para alimentación. Esto de aquí, lo voy a romper aquí. El plancton es un potenciador del sabor marino. Es como si con una cuchara de plancton te metieras 1000 almejas en la boca. Fue en el 2008, finales de 2008, principios de 2009, cuando apareció en nuestra vida el plancton. Ya llevábamos detrás de él muchos años y apareció y voilà, ¿no? Entonces empezamos a abrir caminos en la cocina. Un ingrediente que jamás se había puesto en un plato, ¿no? Nos radicalizamos, nos pusimos a mirar solamente al mar y en el 2009 vino la primera estrella Michelin y empezó la gente a entendernos, ¿no? Los clientes ya venían y ya empezaban a entendernos, ya no nos tomaban por los locos de Puerto Escondido, ¿no? Que Puerto Escondido era la calle donde estaba Poniente. Muy plantónico también el plato, ¿viste?